Hey, ¿qué tal? Aquí Resupa1, estamos de vuelta al canal con JStar Victory Versus. Y bueno, aquí estamos de nuevo para subir algún gameplay más que otro. Y bueno, vamos a batalla libre, a batalla uno contra uno o uno contra máquina. Quitamos ayudantes y todo tipo. Y bueno, este vídeo que me lo han pedido, ¿vale? O sea, se va a dedicar a un amigo mío. Pues va a ser con yo, con el personaje de Shishio de Rurouni Kenshin. La verdad que no es nada malo, ¿eh? Es bastante bueno contra. A ver, contra Toriko mismo. Lo vemos como siempre a nivel máximo. Bueno, no. Lo voy a poner al medio mismo. Es que si no, no me va a dejar mostraros las técnicas. Y yo creo que con estos dos va suficiente, no hay que subir nada más. Después, el escenario de Rurouni Kenshin. Aquí está. Y música. Voy a poner así alguna que tenga yo. No tengo ni idea. Pongo si queréis una de Naruto y así la veis. Bueno, una canción de Naruto, que espero que no me salte copyright. Que yo creo que no, no saltará, pero bueno. Tiempo ilimitado y ya está, vámonos. No lo sé usar tan perfectamente este personaje, pero sí sé hacer combos muy buenos. Este personaje es bastante, bastante bueno. Quita vida, que eso siempre viene bien. Que hay personajes que, vale, que te pegan mucho y todo eso, pero que no quitan nada de vida. Yo tengo en japonés, porque me compré el juego un año antes de que saliera aquí en todos los países. Esa es la putada, pero bueno. Por lo demás, está bien. No sé si escucháis la música de Naruto. No es que pegue mucho, pero yo lo pongo. Y ahí está. Vamos a ver qué tal nos sale, ¿no? Hace mucho no juego, ¿eh? Así que es otra cosa. Eso me da, vale. Vamos a darle aquí. Ahí estamos. Espérate, quiero que venga aquí. Voy a mostrar uno de los combos que tiene. Está comiendo, ¿no? Vamos a ver, vente para acá. Para ahora me acerco yo, le hace así, luego círculo, círculo y luego círculo para adelante. ¿Veis? Le hace ahí el R1 cuadrado. Después círculo sin moverte. Círculo, círculo sin moverte. Y después el círculo para adelante. Y le hacéis eso. Lo voy a mostrar de nuevo. Vamos a ver. Ahí. Vale, ahí me ha dado. Me esperaba que no me pegara ahí. Bueno, ya. ¿Veis? Hacéis eso. Luego círculo, círculo. Y luego para adelante el círculo. Vale, me queda sin energía. Muy buena esa. Voy a cargar. Bastante, para que no me pase lo mismo que antes. Ahí le podéis dar también. O sea, no acabéis. O sea, le vais dando al cuadrado, pero sin darle hasta el final. Y cuando le dais cuarto o tercer golpe, le dais para adelante del círculo y lo mandáis lejos. Os voy a mostrar combo ese de R1 cuadrado y después círculo, círculo. Joder. Mira, Toriko. Vale, me quedé corriendo en una esquina. De ahí, círculo, círculo. Y no sé qué ha pasado, que no me ha dejado hacerlo. Bueno, mira, vamos a mandarlo fuera de aquí. Me ha hecho la contra. Ahí estamos. Quiero cargar, joder. De ahí, ahora, círculo, círculo. Y ahora para adelante, círculo. Y así. Y le podéis seguir explicando, claro está, pero no, ya no la quitaréis tanto. No he hecho la última. Un fail mío, se me ha olvidado, pero bueno. Y otro de los combos que tiene es este. R1, triángulo. Círculo. No, a ver cómo era. Se me ha olvidado. Ah. Vaya, ese golpe es bastante bueno. A ver, R1, triángulo. Mirá, Tonico, déjame. Vaya, me ha matado. No pasa nada, no pasa nada. Si me da más tiempo a mostrar las técnicas. Ya os digo, este gameplay no es para matar mejor ni nada. ¿Veis? Le dais para R1 triángulo y luego esto. Y creo que se puede seguir combinando, pero a ver si me deja este personaje. R1 triángulo y después R1 círculo. ¿Veis? Y ahora R1 círculo.
y lo agarra. Y muerto. Vamos a hacerle la última que lo veáis. A dónde está. Tiene que estar por aquí al lado. Y ya si... No creo que lo mate, ¿no? No sé si le doy. No sé cómo era esta técnica, si es de lejos o de cerca. Es que no me acuerdo. Vale, pues va a ser de cerca. ¿No? Va a ser de cerca, sí. Bueno, pues ahora se la hago de nuevo. Si total se apaga una falta de brazos. Y así veis cuánto le quito. Vaya. Voy a... Ay, podéis enlazarlo. Podéis enlazarlo, ¿eh? O sea, si le hacéis... Darle a R1 círculo y le hacéis esto. Y después esto. ¿Vale? Lo podéis enlazar bastante bien eso. Que, ojo, también podemos hacer una cosa. Mira. Se me ha ocurrido. Se me acaba de ocurrir... El combo... Buenísimo. No pasa nada si me mata de nuevo. Así tengo otra oportunidad. A ver... Creo que era eso, es correr, cuadrado, luego R1 cuadrado. A ver. Eso, luego esto, no. ¿Cómo es? Pues no tengo ni idea, ¿eh? Lo tiene en la cabeza ahí cómo hacerlo, pero no. ¿Me va a hacer la ulti? No creo. Si está a nivel 3, la máquina no sé si lo hace. Vaya, me la ha hecho, pero creo que se la para. Sí. Pues yo sería esquivar esto, porque creo que esto se me lo como. No. Ah, ahí te esquiva que te cagas, chaval. No, no lo podéis coger una vez que lo tiréis con eso. Yo pensaba que sí se puede coger. Lo que sí podéis hacer es esto, a ver si me sale. Vais corriendo. Vas corriendo, aunque yo creo que va a morir ya, ¿no? ¡A que me mata, a que me mata! Yo creo que con eso sí le mata con eso. Bueno, tampoco es malo, os he mostrado con Billo. Tampoco es más que tenga tanto ahí como... de los personajes más combos tienen son... Goku, Yusuke... Aizen... Seiya... Naruto y Suna y Boa Hancock, Luffy, todos esos personajes son los que más tienen, pero bueno, no ha sido super batalla épica, pero espero que os haya gustado. Así que bueno, like, favorito, suscribiros si queréis ver más y nos vemos en la próxima. Hasta luego. So